Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra video de redacción con este su servidor Roberto Gagru. Oye, el cuido, como algunos me dicen, Mr. Cuido, que no se les olvide la matrícula en la casa, los quiero con cojones. Ustedes saben que ustedes son los que me mantienen al día, los que me mantienen adelante. Quiero que sepan que hice una entrevista sumamente cabrona con DJ 13, que sale el domingo. Este domingo la voy a poner en Premiere para que puedan darle notify me, notifícame, para cuando salga. Y ahí, mira, pa, 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 pa. Podemos chatear en lo que la ven. De verdad quedó sumamente cabrona. Muchachos, ya sabes lo que viene, ¿verdad? La matrícula lo pidió y a la matrícula se lo vamos a dar. Letra versus Saki, FMS Caribe Jornada 2, en Urban Rooster. Quiero que sepan que Urban Roosters me escogieron para el mes que viene como uno de los jueces de las canciones que van a poner la lista del mes que viene. Eso sale en... Estamos en enero. Eso sale en febrero. Las de enero. Después yo les aviso. Para que síganme en Instagram para que chequeen el Cuido Podcast en Instagram. Ok, muchachos. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda que un cabrón me puso el otro día. Te cogí el tiempo y hablaste mierda por 2 minutos. Usted no perdonan, cabrones. Ok, dice aquí, letra versus... Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante, letra versus aquí. FMS Caribe 2023. ¿Cómo estamos, familia? Vamos a empezar en esto. Vamos a matarles ese presupuesto. Saki. Porque nos vieron afuera y se fueron en rosca. De peso pluma volamos a peso mosca. No necesitamos logros, solamente a nosotros. Porque podremos lograrlo todo. Yo solo quiero un día para volver a ser ogro. Y sentirme como es en esta línea que puede ser normal. En las líneas yo puedo ser musical. Estás a tiempo de irte al temporal. En mi tiempo real siento una emoción adentro de este corazón. Costa Rica ha sido la estación para que vuelvan a hacer el freestyle y reviva la improvisación. Es un cabrón que lo hace demasiado completo. Y el cosmos lo mandamos al planeta. Las rimas son como de una etiqueta. Yo soy Halcón, soy Tony en una patineta. Jefe, puedo darle el mequetrefe lo que quieres. Si es que puede, entonces viene el español y le juega a un estilo distante. No hablamos español, en otro idioma es que era antes. Cabrón, ese chamaco le mete. El Saki. Yeah, ¿hay energía o no? Y se lo damos en... Yo quiero decir algo, el Saki le mete, pero letra se ve relax, cabrón, como que ok, whatever. ¿Cómo se encuentra la gente en trompo con la palabra en pantalla? En la plaza muchas veces yo fui a dar batalla. Me llevé trofeo, me gané muchas medallas. Pero todo fue con esfuerzo y también con fallas. Aprendiendo de eso para seguir, carnal. Porque en la vida no todo es dinero ni material. Hay que entender que hay cosas que te hacen sentir original. Como el amor maternal. Es real y lo saben, no tengo que explicarlo en el stream. Estamos en vivo, saludo, mataré al Arlequín que está aquí, que ahorita me dijo que estaba a tiempo. A tiempo estás tú ahorita de que corten el evento, para que no te vean cómo vas a perder. Los políticos son corruptos y abusan del poder. Yo le creo trauma a este y le derrumbo su ser, porque está más traumatizado que Cuba con Fidel. Tu defecto es de fábrica, mi rima es de mecánica. Yo manifiesto texto, por supuesto, rimas drásticas. Peco a este pez que es tremendo bacalao, bobolón, mi improvisación, te da un uppercut, te derrumbo tu castillo, ladrillo por ladrillo, así de sencillo. No pillas lo que yo pillo cuando fluyo, te hago que sientas un terremoto y que te vayas pa' tu casa con ese culo roto. Él está improvisando, espérate un momento, yo creo que usted me explique en algo, noté algo raro. Ah, es lo que estás mirando el tiempo en el televisor de abajo, en ese monitor. Yo decía, este cabrón estará leyendo. Y es que está mirando el tiempo que le queda para saber
¿Cuántas barras le van a meter? Políticos son corruptos y abusan del poder. Yo le creo trauma a este y le derrumbo su ser. Porque está más traumatizado que Cuba con Fidel. Tu defecto es de fábrica, mi rima es de mecánica. Estoy aprendiendo, muchachos. Perdonen que pare esa partida. Estoy aprendiendo. Este pez que es tremendo bacalao, bobolón. Mi improvisación te da un uppercut. Te derrumbo tu castillo, ladrillo por ladrillo. Así de sencillo, no pillas lo que yo pillo. Cuando fluyo, te hago que sientas un terremoto y que te vayas pa' tu casa con ese culo roto. Pesado. Gracias, gracias, madre. Esa primera letra, okay. Obligado. Ahora sí. Temáticas. Ahora es. Terminaste vos. Temáticas. Señoras y señores, ¿cómo le explico que el tiempo no retrocede? ¡Manos arriba! ¿Cuándo es la próxima de esto que quiero oír? ¿Me dejan saber en qué país y cuándo? Este canal va a ser el mejor canal de rap del fucking. Gracias a ustedes de la matrícula. Freestyle Master Series, vine a hacer historia, a lograr todo entre penas y gloria. No a presumir de trayectoria, sino a soltar rimas que queden en su corazón y en su memoria. La historia se escribe, pero es una zorra. Algunos la escriben, pero otros la borran. Yo vine a crear mi historia haciendo rap, para que la gente me recuerde como alguien que era un crack. Este FMS no querían sacarla. Ey, empezaron a criticarla, a la basura querían tirarla. Y toda esta gente, esa historia pudo cambiarla. Y la volvimos real, porque así es como debe de decir. Vamos a recordar y nunca morir, porque esta historia es buena y la volvemos a repetir. La volvemos a repetir, obviamente va a pasar. Cuando suelto este skill, reviento la instrumental. Hoy yo me encuentro aquí y obvio me van a apoyar, porque soy de todas partes, esto es historia universal. O no lo entiendes, yo sueno muy boleta. De la hasta la Z, la letra llega y te penetra. Analfabeta, mejor que utilices la libreta. Tú no eres historia, eres solo una historieta. Yo soy una historieta, soy de tus hermanos y hago que la gente levante las manos. Sabes que te reclamamos, no es que te quieran más. La historia dice que migran más venezolanos y eso es así y es triste. La verdad es que ya lo viste, pero así es, aunque vivamos en vigilia, comen en la misma mesa, los pendejos son familia. Los pendejos son familia, obvio sí, hermano, tanto salvadoreño como los chamos, te estoy lanzando, pero aquí en este momento no somos hermanos, eso es una pesadilla, y pronto despertamos, ya tú vas a ver, todos van a regresar a casa, simplemente fue un sueño, tu madre la verás y te abraza, y te alara arepa como siempre, tu única pesadilla hoy es tenerme enfrente, una pesadilla es como un sueño. Porque soy un hermano salvadoreño. Ey, no te tengo en un trono o es en una silla. No me gustan las arepas que me caen pesadillas. Bueno, está bien. En esta mierda lo mantuve. Todo lo que se baja también sube. Me vengo para tus sueños, me dicen Saki Kruger. ¡Bien! ¡Ya, cabrón! Buena, 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 buena. Papi, letra apretó. Que diga Saki. El minuto de sangre. Señoras y señores. Saki apretó ahí. Este va a ser el último minuto con este beat que vas a escuchar. Así que te quiero descontrolado. No importa nada. Descontrolado, cabrón. Estoy descontrolado. Pero aquí. Todo el mundo mano arriba y agitemos como si fuese el último. DJ, soltame ese beat. Suelta, dije puta. Esto lo hace Costa Rica. Mira. Minutos libres, dice abajo. Minutos libres. Ahora es por ahí para abajo. Sí, papi, hay muchos cables aquí. En 3, 2, 1. Dice que gana, pero para mí esta letra solamente es un chupa pico. Ay, si quiero le saco este flow y después sí que no se lo explico. A mí no me gusta que esté. ¿Saben por qué se lo critico? Porque con el salario de este hijo de puta se pagaría el de tres picos. Ocho, Gabo, Esteban, no es tema, jefe, note que nada le lleva y nada le llega y nada le pega. Es que va demasiado para arriba como lo hago yo relado. Esto es improvisado. Está derretido, estoy empanado. No estás en Venezuela, puto, estás en mi lado. Tienes como va, las rimas que se escapan, niño de la chapa. Soy ese cabrón que va en camioneta y se derrapa. Papa, en las rimas es severa. La cabeza para afuera. Se dobla desde quisiera. Porque vine para ponerle su punto a la frontera. Y perra, se cambia. Las rimas necesarias.
En esta rima sí quiero ahora, yo te cambio los asuntos. Una vez recuerdo que chisteamos, fumamos y comimos juntos. ¿Cómo es la vida y cómo se cambia? Que ahora solamente te tengo dos vidas, dos segundos. ¿Quieres más? Claro. A ver si sí la va a puntuar. ¿Sigo? Porque la vez pasada me dieron como tres y ninguno de ustedes me vio improvisar. No. Bueno, no quiero que se enojen, es la cosa. Son los jueces. Porque si se enojan, entonces después la botan a ella para que no se ponga celosa. ¿Sigo? ¿De verdad? Sí. ¿Querés que siga y que me ponga a hacer este rap? Claro. Entonces acabo de entender por qué los quieren contratar. ¿Por qué? Para que me hagan esta mierda y así, hijo de puta, me pueda ganar. ¡Oh! Mano, mano, mano arriba. Sigo. Mano arriba. En los tres, dos, uno. Yo no sé qué coño le sucede cuando rapea, se mueve, pero no puede meterle con talento al beat. Yo llego y lo parto porque sueno hard, construyendo el barco cada vez que yo demuestro que soy bueno en free. Yo no sé qué coño le sucede, tiene como un minuto hablando mierda de mí. Mamá huevo, no te dije que yo soy local en todos lados, en tu tierra me quieren más que a ti. Eso es lo que te duele, lo que te parte la cara, porque le traga improvisando, mano, no se compara. Yo tengo una pistola que no se encastilla sin dispara. Si vas a rapear, por lo menos da la cara. Me dieron otra entrada, me dieron otra entrada. Eso es porque quería, mamá huevo, que tú ganara. Deja esa mierda y hablar trataba vos. Que por las trabadas en ese puntaje no tienes nada. ¿Quieres rapear? Te puedo enseñar cómo se hace, cómo se construyen las rimas y se puede rapear con clase. Esta mierda no se aprende, Saki, con esta mierda se nace. Pero por lo menos siéntete agradecido que te hemos recibido como un alumno más de esta clase. Bienvenido al circuito, pero no me tires de que yo soy favorito. Eso no te hace quedar como un matón, sino como un llorón, pajú y marico. Maduro y respeta, ¿a ti qué te importa el salario de réplico letra? Con esa mierda yo pago la papa y las arepas y me la gané rapeando, mamá huevo, me respeta. Gánate tu mierda, yo improviso como quiero. El mecha está claro, hermano, que voy a ganar porque soy más rapero. Y a mí me trajeron, no solamente para tratarte como un pobre cagón, sino que no me gusta ser un crecido, pero a veces a los niños hay que darles una lección. ¿Quieres que yo siga? No, porque me vas a hacer perder. No, voy a seguir porque entonces tú lo estás haciendo porque yo voy a perder. Me acuerdo de tu batalla de freestyle, hay que rapear, improvisar y demostrar mucho nivel. Mira, ya me voy a volar. Cabrón, él está vacilando. Se lo paseó, pero bien paseado. Señoras y señores. Wow. Camino letra. Cabrón, letra que. Me entendí que en este minuto nos vamos. Levanta la mano. Levanta la mano. Levanta la mano. DJ. Mano arriba. Ay. Diablo, me vacío esta competencia, cabrones. Gracias por decirme. Y se lo damos en 3, 2. Déjenme aquí abajo. Hablaste del caché. Competencia dura. No me pongan el link. Enfermo. Manito, yo rapeo. Espérate, incluso hasta principio. Cuando. No me pongan el link. Solamente pónganme, mira, tal en tal. Como que este más este en tal competencia. Y va, yo la busco. Y se lo damos en 3, 2, 1. Hablaste del caché. Te pasaste de enfermo. Manito, yo rapeo. Incluso hasta cuando duermo. Ay. ¿Tú crees que a ti te metieron porque tienes cara de tierno? Te metieron porque en El Salvador tenías la ficha con el gobierno. Oh. Vas a venir tú a caerme a coba. Oh. Yo soy el sacerdote más lacra en la sinagoga. Oh. Si me ponen la pista, letra llega y se la roba. Para mí simplemente eres una loba. No te caigas a coba. Métele más sazón, métele más flow, métele estilo. ¿Sí? Como que si fuese en los 90 cuando los raperos rapeaban en vinilo. Hermano, le meto bandera. Te juro que ni siquiera debo decirlo. Los panas están claros que pierden mi tobura y por eso vacila mi estilo. Me clavo igual, sueno fino. Por eso rapeo y la combino. Maquino, a ti te determino. Soy un asesino. Cada vez que la anima llego y la imagino. La diferencia mía y de mucha gente que a mí se me entiende todo. Y que con una sola palabra lo pongo a cagar en todo. Maldito loco, yo rapeo y me enfoco. Poco a poco te apago el foco. Este es un minuto de propuesta y le lancé muchas. Lo dejé loco. No vas a poder, no vas a sacar puntos en el averaje. Porque esto solo es un 1% de lo que te traje. Espérate que ahorita viene el 4x4, si quieres llego y te mato, porque eres un rapper novato que piensa que el rapero es puro zapato, ropa, vestimenta, vestirse, puta de ancho. Quieres ser Don Quijote, pero no llegas ni a Sancho. One shot. Qué vergüenza, cabrón. Digo vergüenza no, porque también tú sabes, el otro tiene que demostrar ahora, pero cabrón.
Quieres ser Don Quijote, pero no llegas ni a Sancho, hueputa. Wow. Baby, tenemos que ir a esta jodida, esta de esto. Una competencia de freestyle que se llama FMS. El que vamos a entrevistar la semana que viene va a ser jurado en Madrid en esa competencia en 2 semanas. Debemos tirarnos para allá con él a que se joda. Diablo. Mano arriba. Mala mía, le estaba diciendo a Baby Mano lo cabrón arriba. Que está él. Vamos en 3, 2, 1. Wanna know, wanna know que te ganan y no le alcanza. Le vengo a joder la balanza. Lo lanzo a la avalancha. A vos no te delancho, Sancho, ya con esa panza. Imagínate cómo Saki es de influyente, que hasta le hicieron caso el gobierno y presidente. Gente, pórtate en la mente que yo soy potente. Entre tanta gente, el ser más inteligente y entretente, que viene para darle mucho más. 503 para matar en el comparto. Quiero que esta gente explote. Vengo para darle pote, que no te rote. En esta mierda le doy y en la sede lo mato al plebe. Yo soy Floyd Mayweather. ¿Qué estás celoso? En esta mierda soy goloso. Mi flow adictivo y más que precioso. Yo soy tu tata, papa. Soy papa oso. Dale placa, placa. Perro, dale placa, placa. Porque sabe bien que soy un warrior. Pa' que te das lo que se estás el rap de este barrio. Cabrón. Cabrón, no es por nada, pero pa' mí esas dos de estos ganó Saki. Ahí en esas dos ganó Saki, en mi opinión. Letra le tiró cabrón, pero cabrón, Saki vino con un flow y agresivo. Digo, yo tampoco soy un carajo de esto. Ustedes me dirán allá abajo, pero es mi opinión, digo yo. ¡Wow! ¡Qué talentoso soy tú, hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Río! Cabrón, pero te va a quedar ronco, bollo. Cógelo suave. Cógelo suave. No tienes que gritar así, tienes micrófono. Señoras y señores. ¿Qué viene? ¿Réplica, cabrón? ¿Qué? Para mí ganó. Para mí ganó. Esos dos ahí ganó Saki. Si la pregunta es esas dos últimas, para mí ganó Saki. Vamos a ver qué pasa ahora. Gracias, gracias. Ahora sí, que le dejé su tiempo para que se puedan expresar. ¿Cuánto falta? Pido el silencio. 4 minutos. Para que los artistas se puedan expresar. Ah, silencio, pero ahora viene la parte que habla. Educación porque son educados. Gracias por su silencio. Vamos a ver. Deluxe, dice ahí. Bueno. Según entendí. Ay, esa parte no me él gusta. Él dice que fue un camino llano. Y luego un camino lleno. Que el cabrón andaba en plazas y luego compitió con Trueno. A algo le resuena con esto que le sueno. Hiciste mucho por el freestyle. Lo hubieras hecho aquí, también hubiera sido bueno. Pero si yo soy de Venezuela, yo no vivo por aquí cerca. Huevo, nada, mano, tú lo que eres es una persona con el alma muerta. Ahorita dijiste, hice que me escucharan los políticos y los presidentes. De tanto que mamá huevo se le están cayendo los dientes. Hey, ¿sabes qué es lo bueno? Que esa rima de mamar huevos van a puntuarlo. Y huevos lo que te faltan a vos para tu presidente enfrentarlo. Pero bueno, está bien. Esa. Ya va a salir con otra mamá huevada y que dice que entonces viene marico. Ey, perro, pa' chistes con flow ya tenemos a Yarsi que viene de Puerto Rico. Yarsi no hace chistes, Yarsi es postliner y hace buen free. Chister sería Johnny Beltrán, en ese caso también me corresponde a mí. Oye, respeten a Yarsi, cabrones. ¿Cómo que Yarsi es un chiste que viene de Puerto Rico, cabrón? Gracias, Letra, por sacar la cara ahí por PR. Chistes con flow, ya tenemos a Yarsi que viene de Puerto Rico. Yarsi no hace chiste, Yarsi es postliner y hace buen free. Chister sería Johnny Beltrán, en ese caso también me corresponde a mí. Opa, opa. Yo no tumbo a mi presidente porque no tengo
una pistola y no voy a matarlo cuando fumo. Porque yo aprendí que el cambio no está en ellos, el cambio está en uno. Amén. ¡Patria! Amén. ¡Mano arriba, dale, dale! Y se lo vamos a entrar. ¡Uno! Falacia, 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 falacia. A la gente esa mierda le labia. El hijo de puta baila, el cambio hace en uno. Entonces, hijo de la gran puta, ¿por qué no cambia? No ha cambiado, antes no era flaco, ahora estoy gordo. Tengo perro, una mujer, una mamá y todas las noches lo celebro. De vez en cuando voy para un evento que organizan en un cerro. ¿Pero qué vas a saber tú de eso, maldito becerro? ¿Qué no voy a saber yo de eso? Si en mí, donde yo vivía antes, a los compas les sacaban seso. La mierda la decían que se ponía bien grueso. ¿Qué vas a hablarme del Salvador si no sabes de eso? ¿No sabes de eso? Si te cuento los procesos, en Venezuela es más bandera. Ya todos terminan tiesos. Si te hablo de la cárcel o te hablo de los presos, pero no voy a hablar porque me pueden cortar el pescuezo. Ay. Que te corten el pescuezo, no lo quisiera. Ey, pero esta mierda te recibe. En serio, ¿se la creen al convive que tiene visa para Estados Unidos y está en la Caribe? Porque ay, sí, porque me la dieron, me la aprobaron. Deja la envidia, no es mi culpa que tú no puedas sacar una visa para tu familia. Yo saqué mis papeles, yo no pagué ninguna pauta. ¿O por qué no le dices al gobierno de El Salvador que son tus causas? Que son mis causas y que se vienen de raíz, es la verdad. Ahora le pongo un desliz. Te podría matar si quiero en estos fris. No necesito sacar a mi mamá del barrio, está feliz en mi país. Bueno, bien, pero la mía sí la quise sacar. ¿Y cuál es el problema? Porque yo tengo que hacer la mierda que tú quieras. Hermano, mi vida es mía, yo la vivo todo el tiempo a mi manera. Haz lo que te dé la gana, pero en lo mío no interfiera. Está bien, cabrón, que se vaya de la cama. Que se ponga a llorar por su mamá. Que llore y que se ponga como dama. Bienvenido a Costa Rica, puto, a ver qué pincha mama. Gracias por el cariño que me brindan los panas. Pura vida mae, hoy y también mañana. Ya que eres muy bueno y te lo digo de pana. Le echaste un camión de bola, pero esta noche no ganas. Que no gano, es asunto. Pero yeah, está bien, esto es por morbo. No se me hace difícil y vos no seas tonto. Ya estoy acostumbrado a que me maten con tongos. El que te maten con tongo, tú te mataste tú solo por rapear como un bobolongo. Por no responder las cosas que te propongo. Y después vas a llorar que es tongo, saca ese peso de tus hombros. ¡Tiempo! Ah, y le quita los micrófonos. ¡A la cuenta de 10! Cabrón, tu voz está apretado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Letra! ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con letra? Mi opinión, lo que yo creo. Cabrón, que él suena muy fácil. Suena como que, cabrón, muy fácil. Él suena relajado, relax. Como que, qué sé yo, cabrón, suena tan relax que uno dice como que, diablo, este tipo no se está ni esforzando. A lo mejor se está esforzando en su mente, pero lo que se ve por fuera es calma. Y eso lo hace ver más impresionante. Pero no te creas, cabrón, el saque apretó. Yo ahí hubiera dicho lo de réplica que aprendí la otra vez, que es como que empate, tiren de nuevo. Empate, tiren de nuevo. Oye, gracias a la matrícula, la M más poderosa de internet, que me dijeron de este versus. Vamos a empezar a hacer versus reacciones aquí en el canal. Ustedes son los que mandan. Vamos a seguir haciendo las reacciones normal. Y de vez en cuando le metemos un verso. Me dijeron de un boricua que está sumamente cabrón. Déjame ver dónde carajo está. No encuentro el comentario ahora, pero se llama dos algo, lo tengo por ahí. Pero también gracias a NBA Fourth Quarter Live 145, que me dijo, saludos desde PR, te recomiendo que empieces a reaccionar a las batallas, cabrón, y me dejó un email con un montón de gente que le meten duro a las batallas. De los que están metiéndole, cabrón. So, vamos para eso, muchachos. Oye, de corazón los quiero con cojones la matrícula. Dele like, suscríbase, comente, comparte si quieres. Si no, ese pa'l carajo también. Chequeamos. Diablo.